Continuamos hablando acerca de este tema, sin embargo, nos referimos acerca del presidente de Guatemala que también está participando en esta asamblea. El presidente Alejandro Yamatei inició ayer el viaje de trabajo de 3 días por la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, para participar en el 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Como parte de la agenda a desarrollar, se incluye una intervención ante el Consejo de Seguridad de este alto organismo y reuniones bilaterales que serán dadas a conocer por medio de las plataformas oficiales de divulgación del gobierno de Guatemala. La delegación de Guatemala, encabezada por el presidente Alejandro Yamatei, está conformada por el canciller de la República, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, la viceministra de Relaciones Exteriores y funcionarios de la misión permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas.